al Museo Arqueológico Provincial Almarc en una nueva fecha importante para, para la provincia de Alicante. Querido presidente eh, Tony Pérez, diputados eh, nacionales, senadores, eh, secretario autonómico, directora general, directoras generales, eh, quería saludar expresamente a a los comisarios, a Juan Antonio, a Roberto y a Llanos, por, por el gran trabajo que, que han realizado y un saludo también pues a todas las autoridades, director eh, del museo, director de la fundación y sobre todo pues a las personas que hacen posible que, que podamos estar aquí, que son eh, tanto nuestros patrocinadores como son Asisa y, y la Caixa. Muchísimas gracias por por vuestro apoyo, que gracias a vosotros pues, podemos estar un día más en, en una exposición dinastías, los primeros reinos de la Europa prehistórica. Eh, hoy, para mí, al ser la primera exposición que, que se realiza como diputada de Cultura, es un día muy especial y quiero agradecer al presidente de la Diputación todo el trabajo y todo el apoyo que está dando para que podamos ser referente un año más. Eh, en la provincia de alicante a nivel nacional e internacional estamos hablando de una exposición que va a congregar eh, piezas de 20 países con 482 eh, piezas y sobre todo perdón 400, 20 países 20 museos y 7 países y una de los, de las exposiciones que se van a poder ver en toda europa que no se habían eh, conseguido coordinar como hasta la fecha. Estamos hablando que desde el 2002 eh, el marc ha, ha tenido más de 3 millones de, de visitantes y con esta exposición estamos convencidos que vamos a seguir trabajando para poner eh, a la cultura en la provincia de Alicante a todos los niveles y sobre todo hacer accesibles a todos los alicantinos y todos los turistas que, que vienen eh, a vernos. Estamos hablando que más de 920 colegios eh, tienen la posibilidad de pasar por aquí y que pueden, de forma muy didáctica, poder eh, avanzar en, en todos sus estudios. Yo, sin más, quiero darle la palabra a las personas que han hecho posible esta exposición, eh, a tres magníficos eh, comisionarios que han podido eh, hacer... Una vez más, que el mar brille eh, como va a hacerlo a partir de hoy. Quiero cederle la, la palabra a, a Juan Antonio. Eh, Previamente, primer, quiero cederle la palabra al director de, del museo, a Manuel Oncina, para que nos eh, abra esta, esta rueda de prensa. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Señor presidente, King Ots, tanta concurrencia. Señor presidente, señor diputados, autoridades, directora general, colegas, compañeros, amigos del museo, colegas de otros museos de Alicante, de las universidades. Como director del MARC expreso mi satisfacción por el proyecto que presentamos de exposición sobre grandes culturas europeas de la prehistoria. Evento cultural de primer orden en el que el Museo Arqueológico es el gran protagonista no solo porque en sus salas va a albergar una colección de fascinantes objetos provenientes de 20 museos, la mitad de españoles y la otra mitad de otros países, fundamentalmente de la Europa central y oriental, sino porque el discurso museológico ha sido forjado en buena parte por la actividad investigadora del MARC. En este caso, en la persona de Juan López Padillaque, junto a los colegas Roberto Riz y Janos Dani, Constituyen el comisariado de esta excepcional muestra y coordinadores del magnífico catálogo que tienen en la mesa. Ellos nos declararán posteriormente de los pormenores de esta exposición. A mí me interesa, me interesa remarcar con insistencia que, precisamente con la realización de esta exposición, se cumple una de las funciones primordiales de un museo, como es la investigación del patrimonio histórico. Hay que poner de relieve, frente a concepciones simplistas, que los museos no son menos espacios de exposición, para ellos están también las salas o complejos culturales para tal fin. Allí también se pueden realizar grandes e impactantes muestras bien financiadas con la contratación de un comisariado, servicios de seguridad y un despliegue de medios de comunicación y publicidad. El museo es mucho más, reúne equipos de profesionales dedicados sobre todo a la conservación del patrimonio histórico arqueológico, artístico, etnológico, etc. Y también a la investigación. Y estas dos actividades, conservación e investigación, otorgan una mayor solidez y veracidad a los proyectos expositivos gestados. El MARC hace tiempo que, con sus planes de investigación, desarrolla y divulga conocimiento puntero. Todos los años lleva a cabo un importante plan de excavaciones, en el que varios arqueólogos realizan campañas en distintas comarcas alicantinas, en yacimientos de varias épocas, produciendo una gran cantidad de novedades. Una de las grandes culturas de la edad del bronce, Europea, Protagonista de este encuentro museográfico, como es la de Largar, desarrollada entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, extendida en el sudeste peninsular, tiene en la provincia de Alicante uno de los territorios con presencia más importante en los yacimientos de San Antón de Orihuela, laderas del Castillo de Cayo de Segura, el Campello de Alicante, el Tabellar de Aspe, Cabezo Pardo en San Isidro, etc. Son lugares que ha investigado el MARC. Continuadamente desde 2006, con una importante financiación para los equipos humanos, técnicos y estudios especializados. Tal proceso de conocimiento de este reino o entidad protourbana, el ARGAR, o protoestatal, o ya de carácter estatal, desde las bases sólidas del MARC, ha proporcionado un privilegiado mirador desde el que observar y abordar las sociedades de su mismo momento en toda Europa. Cuando los pueblos se reconocieron culturalmente y delimitaron territorios gobernados por élites que manifestaban su autoridad mediante la fuerza coercitiva, que vemos representada por las armas de cobre y bronce y los objetos suntuarios en metales preciosos, elementos que les distinguían del resto de los congéneres. El mar, por tanto, ofrece rigor y belleza, cultura y fascinación por la exploración de las raíces profundas de Europa. un mosaico de entidades sociales con manifestaciones comunes que estaban también entretejidas por redes de intercambio de productos y conocimientos que atravesaban el continente de norte a sur y de este a oeste. El importante conjunto de objetos, testigos de aquellas lejanas gentes, se verán arropados de manera cautivadora por el audaz diseño y montaje de la muestra a cargo de Ángel Rocamora. Un logro, como que por, por, que, un logro como el que se va a poder contemplar desde ahora no es mérito de una sola persona ni mucho menos. Imposible sería llegar a buen fin sin el competente trabajo de los equipos del MARC y la Fundación MARC, directamente implicados o no, puesto que el museo, su trabajo cotidiano, no se ha de paralizar por la muestra. Esfuerzo de titanes, el propio Hércules, con sus doce trabajos cumplidos, se sorprendería de tanto hecho en tan poco tiempo. Mencionaré en especial, por las muchísimas horas dedicadas a este empeño, a la restauradora restaurador y restaurador Silvia, Tatiana y Antonio, a los técnicos de exposiciones y de colecciones Teresa y José Luis, a mantenimiento, Ricardo, Nacho y Paco, a la diseñadora Lorena, a los compañeros y compañeras de limpieza y seguridad con Marta García al frente. Pero también hay que recordar a muchos compañeros, Enrique, Ana, Elisa, Miguel, Inmaculada, Pilar, Charo, Encarni, Carmen, Yasmina, Macarena, Helen, Aurora, Miguel, Miguel Ángel, Rubén, Gema, y también a los becarios, porque me alegra, como director, que hayan podido en estos meses disfrutar de una privilegiada formación que es por lo que están en el museo privilegiada al montar, al ver montar y gestar esta exposición. Si a alguien me olvido, pido, pido mil disculpas. La larga lista de personas involucradas en el proyecto han quedado grabadas en la ficha técnica de la exposición y del catálogo. Con ello se ha conseguido de nuevo alcanzar la excelencia que aclariza el MARC, custodia y cuidador del patrimonio histórico de un nutrido grupo de ciudades alicantinas, parte del cual, con motivo de esta muestra, va a ser conocido y valorado por miles de visitantes junto a las magníficas piezas de España, Alemania, Hungría, Eslovaquia, Austria, Portugal. Aquí, en esta exposición, dinastías, los primeros reinos de Europa prehistórica. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra eh, Janos Dani, del Museo de Derechen, de Hungría. I have to apologize, dear ladies and gentlemen, because uh, I'm not Spanish, I'm Hungarian, and uh, I don't speak, uh, unfortunately, I don't speak in Spanish. Uh, I just uh, catch some words, some sentences from my friends. Uh, but I have a fantastic uh, elder daughter who speaks uh, uh, very well in Spanish. And uh, finally, as a mark of my respect, Uh, I try to say some words in Spanish. Estimados invitados, colegas, señor uh, presidente, señor director, mis amigos españoles, uh, Juan y Roberto. Es un gran honor para los museos húngaros O Museu Diri de, de Brezen, o Museu Janos Damjanich de Szolnok e o Museu Hermann Otto de Miskolc participar em esta colaboração internacional. Para mim, ha sido um prazer especial trabalhar como co-curador com Juan e Roberto e com o profissional de MARC. He intentado estar a la a la altura de las expectativas y les agradezco esta oportunidad tan importante desde el punto de vista científico. Nunca antes ha habido una exposición como esta que aborda el sistema de relaciones especial de la edad del bronce de la península ibérica, Europa central y la Cuenca de los Carpatos, el legado arqueológico de los primeros reinos y protoestados dirigidos por las élites armadas en eh, ascenso. Sumerjense en la belleza de los objetos y en la narración. Diviértense. Muchas gracias por eh, escuchar. Y por último, le quiero dar las gracias a mi hija por la traducción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janos, por eh, tu implicación, porque gracias a, a tu. Aportación, pues bueno, hemos podido tener esta, esta gran exposición. Pasamos a continuación con el comisario Roberto Riz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Autónoma de Barcelona. Y también en nombre de todos los museos alemanes. Yo creo que esta exposición es resultado de dos factores básicos que deberían, creo, regir nuestras acciones. La primera es una gestión eficaz e inteligente de los recursos, limitados siempre, que tenemos en la sociedad. Y el segundo es confianza. Lo uno sin lo otro no tiene sentido. Tenemos que tener confianza, confianza en países lejanos, en países que durante muchísimas décadas han estado para nosotros detrás del talón de acero. Esta, esta exposición también intenta hacer un poco de justicia histórica. Eh, esta exposición no habría sido ninguna sorpresa en 1910 o 1900 o 1920 incluso. Desafortunadamente, el nazismo, el fascismo rompió Europa durante décadas. Y las consecuencias todavía se sienten hoy. Si preguntamos en España quién conoce Egipto o quién conoce Roma o Atenas, seguramente todo el mundo dice, por supuesto. En cambio, cuando alguien pregunta qué conoces de la arqueología de Europa Central, y recordemos que Hungría no es Europa Oriental, sino que es Europa Central, Oriente está mucho más allá, seguramente no sabrá nada. Esta exposición... Lo que demanda es ampliar nuestros horizontes, tener confianza unos en otros. Y en ese sentido de confianza es especialmente destacable la labor del Museo Arqueológico de Halle, un museo provincial como el de Alicante, pero con una proyección internacional excepcional. Halle, el director Harald Meller, traslada sus saludos y les invita a todos a visitarlo, es un... Museo hermanado, podríamos decir, con Alicante, gracias a una iniciativa de hace unos cuantos años, y en ese sentido la confianza ha sido fundamental, porque Jorge Soler hace años llevó a cabo, inició una serie de intercambios, jornadas de intercambios de científicos y conservadores entre Alemania Central y el sudeste peninsular, concretamente en esta sala de aquí. Tuvimos hace cinco años uno los, primeros con, los primeros congresos eh, intera de interacción entre los dos mundos. Ahí se conocieron las arqueólogas y los arqueólogos de Alicante con los colegas de Alemania. El Museo de Halle es el mayor prestatario de objetos en, esta muse en este museo fuera de España. Algunos de los objetos que ustedes van a ver... Se han, no, no se han enseñado ni siquiera en Alemania. Eh, Halle ha sido fundamental para conseguir que los museos de Weimar y los museos de Pomerania también cedan los objetos que aquí vemos. Eso no hubiese sido posible sin la enorme confianza construida desde hace años. Y lo que a, a gestión eh, eficiente se refiere, quiero entroncar con lo que acaba de decir el director Alcina. La investigación es fundamental. Ustedes no podrían disfrutar de esto si no hubiese décadas de investigación y de conservación detrás de esto. En Alemania central, el pequeño país de Sajonia-Anhalt, es un país propio, una autonomía de 2.800.000 habitantes con muy escasos recursos, lo que ha conseguido, lo primero que ha hecho es abolir, prohibir todas las empresas privadas de arqueología. Y juntar en la misma institución el salvamento del patrimonio, la investigación del patrimonio y la exposición de todos los grandes hallazgos, parte de los cuales están ahora aquí, mostrarlos al público en el menor tiempo posible, con el mayor rigor narrativo posible, en el Museo de Prehistoria de Halle. Eh, es una labor, ahora mismo hay contratados 900 arqueólogas y arqueólogos en el Estado. de Sajonia Anhalt y gracias a esa gestión absolutamente pública, no privatizada de nuestro patrimonio que es público, que no es privado y que no debería ser negociado, podemos de disfrutar de exposiciones como la que inauguramos hoy aquí en el Marc. Muchas gracias. Muchísimas gracias Roberto y para finalizar eh, le pido a Juan Antonio López eh, del Museo Arqueológico y Comisario eh, que concluya con la explicación. Buenos días a todos. Bueno, hemos llegado aquí por fin al final de un apasionante trayecto del que me siento orgulloso, no, no por haber formado parte de su impulso, sino por la, haberlo compartido de forma intensa. Eso es mi sentir, tras casi un año de maduración, desde la inspiración de una vaga idea original hasta el, su plasmación real en la exposición que van ustedes a poder contemplar en las salas temporales de mi museo, del MARC. Lo que ha hecho posible esta muestra ha sido precisamente el convencimiento de lo necesario que es compartir. Roberto hablaba de la confianza y yo hablo de la necesidad de compartir. En este caso, de compartir conocimientos. Conocimientos acumulados durante las dos últimas décadas que son resultado del esfuerzo investigador realizado en nuevas excavaciones en extensión, con nuevas técnicas de análisis y desde nuevas perspectivas de estudio. Basándonos en esos conocimientos, la exposición Dinastías va a contarnos una historia. Esa historia, sin embargo, no es una historia cualquiera ni está contada de cualquier manera. Es la historia de cómo en un determinado momento, hace tiempo, en ciertos rincones de nuestro viejo continente, algunos de ellos olvidados por la investigación arqueológica y por la historia, separados entre sí, vieron nacer eh, su trayectoria histórica casi al unísono una serie de elementos, la división en clases y la implantación el camino hacia la implantación de una forma de Estado, el surgimiento de cuerpos militares, la institucionalización de la violencia y la competencia por los recursos. Pero todo esto llegó acompañado también por un gran impulso al desarrollo de las artesanías y los intercambios a larga, a larga distancia que sus élites propiciaban. Un selecto conjunto de esas obras, realizadas por los artesanos de los inicios de la Edad del Bronce, se reúnen hoy aquí para ser contempladas por los visitantes del Marc. Durante los próximos meses muchas serán admiradas, con razón, por su belleza o por su singularidad. Aunque nuestro mayor anhelo es que puedan ser comprendidas. Desde la pieza de oro más espectacular a las modestas piezas de barro de los telares y las piedras de, para moler grano o para trabajar la metalurgia, todas tienen un papel en ese relato. Conformar ese relato, sin embargo, habría sido imposible sin compartir inquietudes e ideas con mis dos compañeros en este afortunado viaje. Roberto Riz y Janos Dani. Sugerencias, iniciativas e intercambio incesante de ideas han constituido el contenido habitual de llamadas, whatsapps, emails durante los últimos meses. Solo nosotros sabemos cuántas de esas ideas no han podido concretarse en nuestra exposición por unas u otras razones. Para otra exposición será. El resultado final, en cualquier caso, creo que ha estado a la altura de las expectativas fijadas hace unos meses, cuando la idea de este proyecto tomó cuerpo en los primeros dosieres y documentos. Hemos arribado a puerto y es extensísima la lista de personas e instituciones a las que debemos agradecer el haber creído, apoyado y colaborado en esta nuestra idea de exposición. En primer lugar, a la Diputación de Alicante, en la persona de nuestro presidente, Don Pérez. Presidente, a su vez, de la Fundación eh, MARC, impulsora del programa de exposiciones temporales del museo, y también en las de su vicepresidente, Juan de Dios Caballero, y de su gerente, José Alberto Cortés, y por supuesto, en la del director del MARC, Manuel Orcina. A todos y cada uno de los museos prestatarios, que son 20 efectivamente, y en particular al Museo Estatal de Prehistoria de Halle, como bien ha destacado mi compañero Roberto. Esta exposición se nutre no solo de un conjunto numeroso de piezas excepcionales, sino también de la cesión gratuita de material gráfico y de documentación que hemos podido utilizar en la eh, propia exposición. No cabe duda de que habría sido eh, imposible sin las buenas relaciones que, como ha resaltado Roberto, mantiene el Marc desde hace años con el Museo de Halle y con su director Harald Meyer al frente. Y otro tanto cabe decir del Museo Nacional de Arqueología de Portugal y del Museo Arqueológico Nacional. Que nos han confiado tesoros nacionales o piezas que, como la espada de Guadalajara, jamás habían abandonado sus vitrinas. Sin duda, podremos añadir a partir de ahora esa lista de museos hermanados, entre otros, al Museo Deri de Debrecen, al Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Eslovaquia, entre muchos otros. También quiero agradecer a los 76 investigadores de instituciones de casi una docena de países que han colaborado de forma completamente altruista en la elaboración de un catálogo que aquí pueden eh, contemplar y que en realidad es un verdadero manual actualizado de los conocimientos sobre la edad del bronce de media europa. muchos de ellos están presentes aquí hoy. alguno ha venido incluso desde muy lejos para compartir este acto con nosotros. pero nuestra deuda impagable es sin duda para con los equipos profesionales externos y los compañeros del museo involucrados en un montaje que soy muy consciente, somos muy conscientes al decirlo, nos ha llevado esta vez al límite. A Ángel Rocamora y a los eh, profesionales de Rocamora Arquitectura, a Luis, Raquel, Jessica, por la creación de un diseño siempre rompedor y en la búsqueda de nuevos horizontes. A la empresa Proyectable por su proactividad y su búsqueda permanente de soluciones. A Gustavo Vilchez por la realización de unos magníficos audiovisuales. A Itana Hernández, Tabata Díaz por su fenomenal ilustración que comparte espacio en nuestra exposición con el impagable y admirado Carlos Schauer... a Luis Ibars por su siempre acertada ambientación sonora de las salas a Montserrat Menasank por su excelente traducción de textos del alemán y del inglés para el catálogo y su escrupulosa revisión a todos los compañeros de la fundación eh, Marc a Pilar López Guillermina Jover al frente de administración y comunicación pero de forma particularmente destacada a Ricardo Valer y Nacho Andreu, por tantas y tantas horas dedicadas a mantener operativo un montaje expositivo tan complejo como este. Por supuesto, a los servicios de seguridad bajo la dirección de Marta García y de limpieza del museo, implicados como uno más en un proceso de trabajo que ha requerido de toda su profesionalidad y de grandes dosis de esfuerzo y de paciencia. Por supuesto, a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras del museo a los departamentos de administración, al departamento de colecciones, sin cuyo concurso habría sido imposible disponer con la agilidad necesaria de las casi 30 piezas que el propio Marc incluye en, en la exposición. Y en particular a Enrique Verdú y Ana García por la traducción de los textos al valenciano. Pero especialmente y de forma muy destacada a las compañeras y compañeros del de departamento de restauración, a Silvia Roca, Tatiana Hernández horas y horas trabajando en las salas, comprobando la eh, situación y el estado de las piezas que se han prestado. Y por encima de todo, mis compañeros de la unidad de exposiciones, a quienes no se le podría haber exigido más en esta ocasión, y que no han escatimado horas, esfuerzo e implicación en un proyecto que proclamaba a todas luces una gran complejidad y un estrechísimo plazo de ejecución. Mi gratitud eterna. A Lorena. Por su extraordinario trabajo de diseño visible por todos los rincones de esta sala, de la entrada del museo y de la propia exposición, e incluso en la remozada tienda del museo. Y al fin, especialmente a mis compañeros José Luis Menéndez y Teresa Jiménez por tantas y tantas horas de gestión y realización de un proyecto que ha involucrado el préstamo de piezas de una veintena de museos de siete países. Muy difícil, pero hecho queda. Dinastías es obra compartida de todos y cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Juan Antonio, Roberto y Llanos. Eh, para el cierre de, del acto, le pido al presidente de la Diputación y presidente de la Fundación MAR que, que clausure, por favor. Pues, miembros. De la mesa, autoridades civiles, militares, académicas, me van a permitir que tenga un especial saludo para todos aquellos patronos, señoras y señores, patronos de las fundaciones que hoy también, después de un esfuerzo colosal, pues tienen mucho que ver en que estemos aquí. La Fundación MARC, en primer lugar, evidentemente, pero también la Fundación Asisa, la Fundación La Caixa. Al equipo del MARC, fundamentalmente, a su director, a Manuel Orcina, a lo que es la fundación al director gerente, alberto, a nuestros comisarios, que si han observado son capaces de hacer un esfuerzo colosal, incluso para participar en una intervención, y lo digo no solo por el empleo de los diferentes idiomas, sino también por lo sintético, han estado acertados, concretos, con mucho mensaje. y eso es algo que hemos podido comprobar en todos los pasos que ha ido dando esta exposición y el trabajo incansable que hay detrás de ella hasta que llegamos a su presentación en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid y hoy con lo que es ya la gran cita para la cultura de la provincia de Alicante y desde Alicante para el mundo. Un saludo a todos los que nos acompañan en representación de esos museos colaboradores, al tejido empresarial de la provincia, a todos aquellos que me atrevo a decir que representan un todo cultural del movimiento cultural, del ser y sentir de la provincia de Alicante. Son ustedes eh, todos los que están, aunque no están todos los que son, y a los medios de comunicación que cubren, y sin duda en un papel fundamental, que estas exposiciones vayan mucho más allá de lo que es el trabajo incansable durante años, querido Manuel, un gran trabajo de investigación, que es lo que vamos a poder observar y disfrutar hasta el próximo 13 de octubre, aquí en el MARC, donde han participado muchos equipos, más de 70 investigadores, científicos, arqueólogos trabajadores incansables, para, como decía Roberto Ruiz, hablar de la cultura en Europa y hablar de la todo, del todo de Europa. ¿no? Vamos a ver una exposición que les va a maravillar. Vamos a remontarnos miles de años para ver de, lo, para ver de lo que era capaz en aquel momento una sociedad que tenía mucho en común, aunque les distanciaba miles de kilómetros. Y es verdad que hay una parte en la que hablaremos de la dinastía, de las élites, de los primeros reinos, pero también veremos la desigualdad, veremos el trabajo incansable de aquellos que lo hacían posible. Les voy a trasladar que es para mí un inmenso honor estar hoy ocupando este atril y que uno es deudor, porque es verdad que cuando llegué a la presidencia de la Diputación, y ahora hablaremos de lo que más me pregunta la gente, uno sabe que estoy, en cierta manera, gestionando, heredando el trabajo muy bien hecho. No solo por esos profesionales, sino por quien me sucedió en el cargo que hoy es presidente de la Charitat, que es Carlos Mazón. Compartí con él que él inauguró la exposición de los guerreros de Xi'an y yo la clausuré. La pregunta que más me hacen es si esta exposición va a batir el récord de asistentes de los guerreros de Xi'an. 280.000. Claro, yo tengo que buscar ahí una solución, en una salida a esto, ¿no? Porque no todo va de las personas que visitan las exposiciones, aunque eso lo sabe bien el presidente de la Cámara y nuestro tejido empresarial, más allá del cultural, de que al final esto también es un polo de atracción, una manera de, si me permiten la expresión, inyectar en vena cultura con mayúsculas a todos aquellos a los que les atrae posiblemente la novedad, que en este caso representa una exposición con piezas que no se habían unido nunca, en la que han participado 20 museos. de siete países de Europa, con más de 70 investigadores de por medio y un total de 500 piezas que les van a todos ustedes a maravillar. Y yo siempre digo que no hay que confundir cantidad con calidad, competir con los guerreros de Xi'an, con esas figuras de terracota que han sido capaces de atraer a esas 280.000 personas, pues es difícil. No valoren, que nadie pretenda valorar La importancia, la relevancia ni el trabajo que hay detrás de una exposición por el número de visitantes que tenga. Valoremos la exposición Dinastías por lo que van ustedes, en primicia, a poder contemplar y a disfrutar. Tenemos la obligación y la vocación de acercar la cultura en su máxima expresión como tractor, como locomotora también de la economía, pero sobre todo para bueno, hacer crecer a nuestra sociedad ¿no? en el amor. por las cosas que nos deberían ser más cercanas. Y en ese sentido, porque yo creo que casi todos ha dicho ya, señalar, por ejemplo, que gracias a esa exposición de los guerreros de Xian nos dimos cuenta que cualquier periodo de tiempo es poco. Que a todo el mundo le entran las prisas. Que cuando todo el mundo habla de una exposición de este tamaño, de este calado y de esta relevancia, porque estoy seguro que Dinastías es una de las exposiciones más relevantes que se puede ver en el territorio, no solo nacional, sino en este momento en Europa, por lo que nos une, por todo aquello que nos atrae. Bueno, pues eh, en base a ello ya les anuncio que hoy habrá jornada de puertas abiertas, pero también lo habrá con gratuidad los días 29, 30 y 31 para aprovechar que los más pequeños y sus familias. Pues coincide con las vacaciones. Y poder hacer que los niños, niñas y jóvenes de toda la provincia de Alicante tengan a su alcance un gran museo arqueológico que es capaz de dar la mano y hacer exposiciones tan magníficas como estas para acercar la cultura de aquello que nos une. Y hacerlo de esta forma que considero un privilegio es una enorme satisfacción. Ese y no otro es el camino. Daremos cuenta. De los visitantes, conforme vaya evolucionando la exposición, pero lo que tenemos que ser es embajadores de una cultura que es muy nuestra y que hasta el 13 de octubre se va a poder disfrutar aquí, en el Marque, en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Que lo celebren y que la disfruten. Muchísimas gracias a nuestros comisarios. Muy buenos días. Buen día. Ahora vamos a hacer un, un pase para poder ver toda la, la exposición. Se hará por grupos como lo tienen en...